Exactamente, Gonzalo Aguirre, que falleció ayer a los 81 años, padecía una enfermedad, había superado el coronavirus, quedaron algunas secuelas. Bueno, ayer finalmente se concretó su deceso. Se está desarrollando aquí el velatorio íntimo. Está participando del mismo el cardenal Daniel Sturla. Se va a desarrollar hasta las 11 de la mañana. Ustedes ven que hay algunas personas que están allí, la guardia correspondiente a nivel policial. Se manejaba la posibilidad que el presidente de la República llegara por estas horas hasta el velatorio íntimo. Eso fue descartado y se maneja que sí va a arribar al cementerio central sobre las 12 y media del mediodía para darle el último adiós a quien fuera vicepresidente de la República en el periodo 1990-1995. A las 11 de la mañana está previsto que el cortejo parta hacia el Club Trubil. Se estima llegar a 11:30 a la escalinata del Palacio Legislativo, en el cual lo estarán esperando la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, junto a legisladores, y se le rendirán honores. Luego seguirá rumbo a la Casa del Partido Nacional y ahí lo estarán esperando directores y obviamente militantes nacionalistas que se acerquen hasta allí. Finalmente está previsto que el cortejo llegue sobre las 12:30, como les mencionaba, al cementerio central. Reiteramos, y se excusó también de brindar alguna declaración el cardenal Daniel Sturla, que había acordado con el círculo más cercano y más íntimo de Gonzalo Aguirre participar desde las 10 de la mañana de este velatorio íntimo. Nosotros vamos a guardar algunos minutos más por aquí, compañeros, seguramente hasta que culmine arriba gente, para cualquier novedad estarla ampliando desde este lugar. Exactamente, Lore, vamos a consultarle a Daniel Sturla, que hoy muy amablemente nos dijo que a la salida podía brindarnos unas palabras. ¿Cómo lo recuerda a Gonzalo Aguirre? Bueno, un gran hombre, un gran uruguayo y también un hombre creyente, un hombre de fe. Hace unos años, cuando su señora se enfermó, él me pidió que la atendiera a su señora desde el punto de vista espiritual. Y ahora yo varias veces fui a verlo al sanatorio, aunque ahora con todo esto de la pandemia, hacía un tiempo que no iba a verlo. Pero un hombre que entregó su vida también al Uruguay y también con varias pasiones muy uruguayas, desde los caballos al básquetbol, al fútbol. Así que todo eso hacía parte también de su vida. ¿La familia le pidió hoy la participación en el velatorio que se desarrolla de forma íntima? Bueno, yo me ofrecí para poder venir, ya que lo había atendido en el sanatorio otras veces y me dijeron que sí, con gusto, que pudiera venir. Usted decía que durante el tiempo de la pandemia no lo pudo ir a visitar cuando estaba internado. ¿Tenía igual algún tipo de contacto con él, teniendo en cuenta que decía usted que era un hombre de fe? Bueno, yo fui una vez durante la pandemia, es decir, que ahí sí pudimos charlar, le llevé la comunión. Después sí, hacía ahora unos meses que no iba, porque vio que siempre está el problema no tanto de uno enfermarse, sino de uno ser portador. Pero bueno, siempre lo recuerdo además como aquel redactor de esa proclama impresionante del obelisco, que a todos los que fuimos jóvenes en esa época nos llenó de alegría y de esperanza. ¿De qué conversaban cuando lo iba a ver? ¿De qué hablaban? Porque era un hombre que le gustaba conversar, ¿no? Bueno, a él le gustaban siempre precisiones sobre algunos datos históricos que podía ser de la iglesia o de algún dato. También era muy amigo de mi hermano Martín Sturla, entonces a veces eran cuestiones sobre Martín o sobre otros amigos en común que tenemos. Así que era variado. Y como a mí me gusta la historia, yo le hacía preguntas a su vez de temas históricos que él siempre aprovechaba y siempre sabía responder con esa precisión que tenía, esa memoria impresionante. Carlos, muy amable. Gracias. Bueno, era la palabra del cardenal Daniel Sturla, que como les decíamos, llegó minutos antes de las 10 de la mañana, participó de este velatorio íntimo. Seguramente sigan llegando autoridades en los próximos minutos, compañeros. Exactamente, Humberto, retomamos el contacto. Está el ministro de Defensa, Javier García, que también va a darle el último adiós a Gonzalo Aguirre. ¿Cómo lo recuerda, García? Muchas gracias. Con enorme cariño. Mi generación, la generación de la salida de la dictadura, fue una generación que fue la transición donde muchos dirigentes políticos, Gonzalo uno, tuvieron que asumir la bandera que otros no podían por estar proscriptos por la dictadura. Y ahí surgió la fórmula Sumarán Gonzalo Aguirre, asumiendo con
relativamente jóvenes, con 40 años y pocos, el lugar de inmensos dirigentes políticos. Así que para quienes éramos jóvenes militantes en aquel momento, fueron quienes agarraron firmemente la bandera y nos lideraron. Y lo hicieron con dignidad, lo hicieron con gran valentía cívica. Y en el caso de Gonzalo, si uno pudiera personificar la Constitución de la República, la personificaría en Gonzalo Aguirre. Era la Constitución andante. Y por otro lado, creo que fue un hombre que nos enseñó a muchos, a mí particularmente, lo que significa la ética de la responsabilidad en la vida política. Los dirigentes políticos, los gobernantes, muchas veces nos encontramos entre, cuando hay que tomar una decisión, entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Y muchas veces sí puede suceder que lo que uno quiere no coincide con lo que uno debe. Y Gonzalo nos enseñó momentos muy difíciles de la vida del país, que antes que nada está lo que uno debe hacer, independientemente que sea lo que quiere hacer, en aquella máxima beberiana, ¿no? Así que creo que nos dejó mucho, nos dejó enseñanza. Un gran compañero de partido, un gran blanco, pero por encima de todo un gran oriental. ¿Es el legado que le deja al Partido Nacional y al país? Supo Gonzalo ser un hombre, a pesar de su blancura, de su blanquismo, supo ser un hombre de encuentros, de diálogo. Todos lo recuerdan así en el sistema político. Sereno, pero con su serenidad convincente, y un hombre de paz. En momentos en que la vida política muchas veces tiene mucho ruido, está bueno reposar en aquellos que tienen la paz del alma. Muchas gracias. ¿En el último tiempo dialogó con él? Sí. ¿Lo visitaba? Sí, tuve. La última me mandó llamar allí en el sanatorio, que quería hablar, y por supuesto que es un sábado, primera hora de la tarde, y allí fui enseguida. Él nos apoyó mucho en la última elección, con su consejo, con su cariño. Su hijo milita mucho con nosotros, Gonzalito, así que bueno, por supuesto que sí, tuvo unas palabras muy lindas que siempre llevaré en el alma, que escribió hace muy pocas semanas. Muchas gracias. Gracias. Era la palabra del ministro de Defensa, Javier García, quien va a participar también de este velatorio íntimo del ex vicepresidente Gonzalo Aguirre.